Aún con necesidades en infraestructura, mantenimiento y servicios básicos, permanecen mercados de la capital, algunos con más de 30 años de uso, reconoció Limber Iván Vega Heredia, coordinador de las centrales de abasto en la comuna capitalina. Hace 2 años se hizo una obra de drenaje por parte del municipio, del ayuntamiento, perdón, y el drenaje actualmente funciona muy bien. Nosotros como administración de cada mercado lo limpiamos cada 3 meses, se hizo iniciando diciembre. Ciertamente hay más movilidad de todo en diciembre, lo vamos a hacer nuevamente en la siguiente semana, pero mientras se maneje un control de ello, no pasa absolutamente nada. Expresó que son 5 mercados en el municipio, 4 de ellos en Chetumal y 1 más en la comunidad de Javier Rojo Gómez. Los recursos limitados han causado que solo se realicen mejoras básicas, toda vez que las necesidades son diversas, un reclamo constante por parte de los locatarios. En infraestructura, pues realmente tenemos mercados de más de 30 años cada uno. Es normal que cada uno presente algún detalle, sin embargo los hemos ido pues tratando de poco en poco, ¿no? Aquí en el mercado viejo teníamos muchas goteras, hemos cambiado muchas láminas, hemos rezanado muchas paredes, en el mercado nuevo pues fue el tema del drenaje. En el mercado 5 de abril estábamos llenos de comején, teníamos más comején que clientes. Afortunadamente ya saneamos toda esa situación y el mercado Andrés realmente es el que tenemos en mejores condiciones, ¿no? Para Notivisión, Rosy Dorado.